todo parece fluir con normalidad. Pero estas personas que transitan por el barrio San Sebastián de Ciudad Delgado permanecen con incertidumbre en las calles. Desde hace más de un mes aseguran que varias mujeres y niños han sido víctimas de intentos de secuestro por grupos que se desplazan en carros polarizados en los alrededores de la parroquia San Sebastián. Debido a esto, la iglesia emitió un comunicado para alertar a los feligreses y a los habitantes del lugar, quienes confirmaron que han conocido varios casos que no han sido denunciados ante las autoridades de la Policía Nacional Civil. No me ha dado cuenta. Que sí, una muchacha que también dolarito dijo que una compañera la querían subir a un carro, aquí abajo, en el Brasilia, dice. Aquí estuvo contando ella, ¿eh? Que la muchacha contó, ya no siguió trabajando después porque querían subir a un carro y alguien la auxilió. Eso sí contó aquí una muchacha. Quizás como un mes más o menos de que se ha empezado a escuchar cosas así y de una persona bastante cercana, porque yo de acá vivo aproximadamente como a 15 minutos, que venían pasando ya horas tarde y que gracias a Dios venían pasando por el lugar cuando vieron que estaban forcejeando con una muchacha. Y mi hermano venía con mi cuñada y él se detuvo el carro, puso las luces altas y trató de ayudarla. En el sector se encuentra el Centro Escolar Católico San Sebastián y Juana López. Los padres de familia dicen que desde que se han presentado estos casos, prefieren llegar a dejar y recoger a los estudiantes. Esto también ha sucedido en la colonia Santa Marta y Lomas del Río. Uno más o menos ubica, ¿verdad? Los vehículos, en las noches es algo solo. Generalmente este espacio no hay tanto carro parqueado, pero sí es bastante solo. A veces esa lámpara de ahí no funciona. Sí se ha escuchado bastante de ese sector y del lado también conocido como la colonia San Francisco, que es de la plaza de Ciudad Delgado, de donde antes era el Pardón, como que va buscando hacia la colonia Santa Marta. Esa calle también se ha puesto bien peligrosa. Además, externaron que desde finales del año pasado se incrementaron los asaltos, principalmente durante la noche. Aunque todo, como que eso en la noche, que frecuentemente está sucediendo eso, que pasan asaltando los negocios, así como acá, digamos, que pasaran y en moto, en carro, qué sé yo, ¿verdad? Así como pasan, se andan haciendo las cosas. Intentamos conocer la versión de las autoridades policiales del municipio, y esto fue lo que respondieron. Aquí quizás el único que podría, si él así lo decidiera, sería el jefe, ¿verdad? Tendría yo que hablar con la secretaria hablaría con él y a ver qué podría. Porque ya no personal. Además, el comunicado de la iglesia recomienda denunciar al 911 ante cualquier amenaza de este tipo. Además, cerrar los pasajes en alto riesgo para resguardar a los niños y adultos. Con imágenes de Eric Alfaro, Carla Góchez, Noticiero Hechos.